Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando en la tarde de hoy. Yo soy Felipe Restrepo y quiero agradecer a la Feria de Oaxaca por esta invitación. Yo estoy muy contento en la tarde de hoy por esta presentación, por diferentes razones. Primero, porque creo que la Feria de Oaxaca es un evento que si bien no podemos estar allí en este momento, siempre ha sido muy generosa con sus espacios y espero que tanto Margarita como yo podamos ir en persona en los próximos años. Quiero agradecer también a Antílope, que me parece que es una editorial que se ha esforzado por publicar autores, voces muy interesantes, voces muy propositivas de la literatura mexicana y latinoamericana. Y por otro lado, estoy muy contento por estar aquí con Margarita, a quien considero una de las voces más relevantes de los últimos años en la literatura latinoamericana. Y no digo esto como un lugar común, un lugar vacío. Yo he seguido el trabajo de Margarita desde el comienzo y puedo decir que me parece una de las autoras más propositivas y con una voz más original de nuestra lengua. Quiero hacer una pequeña digresión y no necesariamente me gusta hablar siempre de mi relación personal con los autores a los que presento, pero en nuestro caso hay una amistad de muchísimos años, un conocimiento de muchísimos años. Yo conocí a Margarita cuando trabajaba en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que hoy se llama la Fundación Gabo, en Cartagena, cuando éramos mucho más jóvenes. Somos jovencísimos todavía, pero en entonces éramos realmente jóvenes. Y Margarita trabajaba ahí en la fundación y yo estaba tomando un taller de crónica. Ahí nos conocimos y como tantos autores en ese momento estábamos muy interesados en el periodismo narrativo. El inicio de los dos se dio, digamos, queriendo ser cronistas, leyendo cronistas y trabajando desde un punto de vista muy periodístico. Cuento esto porque creo que al seguir la evolución de Margarita, sobre todo cuando ella se fue de Colombia y se fue a vivir a Buenos Aires, y hoy es una autora que si bien nació en Colombia, tiene unas raíces fuertísimas en Argentina y la considero una autora hispanoamericana. No me gusta encasillar a los autores en sus países, pero siento que su partida de Colombia marcó muchísimo su trabajo narrativo y en particular en la no ficción creo que dejó de lado la búsqueda netamente periodística, y si bien se enfocó en un trabajo que tiene que ver con los hechos reales, que tiene que ver con la realidad, empezó a cambiar su foco. Y ese foco se fue de mirar tanto el mundo, empezar a mirarse más hacia adentro y empezar a entender el mundo a través de su propia mirada, a través de su propia experiencia personal. Y no es una experiencia personal como podría uno pensar que se queda en la anécdota o que se queda simplemente en lo que a ella le pasó en su vida, sino es una búsqueda muy fina, muy precisa, siento yo, de encontrar en lo personal las experiencias universales. Y a mí me pasa cuando leo Primera Persona, que es el libro del que vamos a hablar esta tarde, que si bien mi experiencia la experiencia de mi vida no podría ser más alejada de lo que ha sido la de Margarita. Encuentro ahí unos puntos comunes y encuentro una mirada, una ironía, una voz con la que me siento irremediablemente muy cercano. Entonces, quisiera darle la bienvenida a mi querida amiga Margarita. Estoy muy contento de estar acá y felicitarte de nuevo por ese libro tuyo, que es realmente un placer de leer por todas las capas que tiene. Ya hablaremos en detalle sobre eso y quería empezar preguntándote sobre ese, digamos, ese paso en la no ficción, porque tú también obviamente has escrito muchísima ficción y creo que es en lo que más te enfocas ahora, pero no has dejado la no ficción y me gustaría que hablaras un poco de ese cambio de enfoque, si es que lo hay, si es que estás de acuerdo con mi lectura, de lo muy periodístico a lo más íntimo, pero cómo hay una cantidad de vasos comunicantes entre esas dos maneras de entender la realidad. Sí, bueno, muchas gracias, Felipe. La verdad que yo también estoy súper contenta de estar acá y estuve así como a punto
de hacer algo que después dije, menos mal no lo hice, y es que encontré una foto nuestra de cuando nos conocimos en ese taller lejano. Éramos tan, tan jovencitos que, no sé, te digo, podría decir jóvenes y bellos, pero... Pero no el tiempo, el tiempo nos ha mantenido igual de bien. Sí, total, totalmente. Ya no somos tan jóvenes, pero bueno. Y no bueno, muestres esa foto, no muestres esa foto. Estuve así, dije, no me puedo hacer esto a mí misma y mucho menos se la puedo hacer a Felipe, por favor. Así que bueno, yo también nada, feliz de esta coincidencia y de que hayas aceptado presentar primera persona o acompañarme en esta conversación. Yo creo que lo que acabas de decir con respecto a ese paso de que efectivamente lo hubo, de digamos lo netamente periodístico, la crónica periodística entendida como esa que busca, digamos, contar una cosa, digamos, un hecho relevante que más allá de cuáles sean los recursos estéticos y formales que usemos para contar eso, está, digamos, un poco más preocupada por, digamos, por entender eso que es externo, más allá de que yo estoy absolutamente convencida de que una crónica escrita en primera, en tercera o en lo que quieras, siempre tiene, digamos, como una fuerte subjetividad de su autora ahí, digamos, como impresa, y es imposible, nada, contar las cosas de manera así meramente objetiva, y bueno, pero eso es una discusión súper vieja en la que no voy a entrar, pero sí creo que a mí me pasó algo con este tipo de abordaje, digamos, y es que, y creo que tiene que ver un poco como con las debilidades más que con las fortalezas. Yo siento que yo no soy buena, no soy nada buena en términos de habilidosa, y tampoco de bondad, pero digamos en este caso de tener la habilidad de contar cosas en las que tenga que poner demasiado el cuerpo y entrevistar, hacer trabajo de campo, o sea, me da una especie de pánico escénico. Pero no solamente porque me da vergüenza hacerlo mal, sino porque, que también sucede, sino porque siento que nunca voy a ser capaz como de interpretar de manera fiel y de manera, sobre todo, como justa, eso que otro me acerca, digamos, como ese pedazo de experiencia que una persona a quien voy a entrevistar, por ejemplo, yo escribí algunas crónicas muy periodísticas y me viene a la cabeza, no sé, el caso de una pareja en Bogotá, ya ni me acuerdo cómo se llamaba el barrio que quedaba por allá arriba, esto lo hice para Gato Pardo en su momento, me acuerdo, y a ellos les había pasado algo terrible, y es que a ella le habían matado al bebé a puñaladas, teniéndolo alzado porque el marido tenía una deuda con alguien, y en una situación así de barrio se le acercaron y le dijeron esto, no sé, es para tu madre, bueno, ese tipo de cosas que pasan en Colombia brutal, o en todos lados, pero bueno, allá con una particular, digamos, fiereza que en ese entonces a mí me pareció, digamos, como muy choqueante y muy abrumador, y cuando lo quise volver historia sentía que nada era suficiente, o sea, que nada de lo que yo pudiera contar, interpretar, así fuera súper gráfica y así fuera súper fiel, digamos, de grabando las cosas que me decía esa pareja, yo sentía que no era la persona, o sea, que no tenía la habilidad, de verdad, como para, porque yo siento que tanto eso como cualquier historia personal necesita, digamos, ser puesta como en contexto, y el contexto, sobre todo para alguien que empiece, yo era muy jovencita en ese momento, yo sentía que me faltaba, o sea, como que me faltaba mucho mundo para entender por qué, bueno, muchas veces uno elige los temas por capricho también, quiero contar esto porque es una historia buenísima, y más allá, digamos, del dolor, de digamos, del personaje y de las víctimas y tal, uno como que se calienta por otro tipo de cosas. No digo que eso fue lo que me pasó a mí específicamente, porque yo duré afectada encima como un mes después de escribir la crónica diciendo, por Dios, esta gente... Me sentía eso, como que no era capaz de poner en contexto y de poner en escena un caso de estos más allá del caso en sí mismo. Después me di cuenta con el tiempo que eso te puede pasar con cualquier caso, no solamente con estos de semejante brutalidad. Sino que es un poco tiene que ver con lo que decías al principio y que me parece súper generoso que lo digas, porque es algo que yo intento hacer todo el tiempo, y es trascender la anécdota, trascender el caso puntual, trascender, digamos,
no sé, la pelea con mi papá, digamos, no importa eso, importa, digamos, como si ese tipo de cosas que uno elige fueran un huequito hacia algo superador, algo, digamos, que nos da una información mucho más valiosa del mundo que el caso en sí mismo. Entonces, con el periodismo yo todo el tiempo, encima también con los tiempos que tiene el periodismo, yo sentía que como que no me alcanzaba, digamos, ni mis recursos, ni mi habilidad, ni eso, ni el tiempo como para poder hacer con eso que me estaba puesto en bandeja algo que me pareciera, digamos, decente, por decirlo de alguna manera. Lógicamente empecé como a probar con otras cosas y me pasó un poco lo contrario que creo que le pasa a algunos colegas escritores, y es que yo del periodismo salté a la ficción rápidamente. Empecé a escribir cuentos, empecé nada, a escribir eso, novelas, cosas que hago ahora como con más frecuencia, y volví a la no ficción mucho después de tener libros escritos de ficción, porque sentí que ahora le podía dar otro trato, digamos. Yo creo que necesitaba un poco como mundo, básicamente calle, para poder hacer eso en la manera en que a mí me parecía que valía la pena hacerlo. Y ahí fue cuando empecé, bueno, con este tipo de textos, que si se quiere son un poco más ensayísticos o híbridos, pero que tienen una base muy fuerte de experiencia real. Sí, en este momento hay unos músicos callejeros en mi calle, ya sabes, vivimos en Latinoamérica donde esto pasa cada vez más seguido, entonces mis intervenciones van a estar animadas con un poco de Me música, parece espectacular. que me parece muy apropiado para la ocasión. Me gustó mucho lo que dijiste acerca de la crónica, porque creo que todos los que hemos intentado, digamos, un periodismo narrativo que va a la profundidad, siempre nos encontramos con esa pared de que al final estamos hablando de otras personas y por más que entrevistes a una persona durante 20 días seguidos, durante un año, nunca vas a poder entrar realmente en su cabeza y la idea del periodismo tampoco es asumir nada, sino depende de lo que te dice la persona, ¿no? Y creo que en tu ejercicio, digamos, de no ficción tan personal, tan íntimo, juegas con lo que decías ahora, ¿no? Ya con una voz de una narradora que ha trabajado la ficción, que conoce los mecanismos de la ficción y que se atreve a hacer esa mezcla, porque yo creo que en primera persona estás hablando de hechos reales, pero hechos reales que están supremamente matizados por el ambiente, por la voz que quieres crear, por las escenas que quieres crear, y si bien hablan de la realidad, están trabajados como trabajarías un cuento, ¿no? Entonces, me parece muy interesante ese regresar a la no ficción ya con el trabajo de la novelista, de la cuentista, que sabe que si bien está hablando de hechos reales, lo importante es crear un ambiente, lo importante es trabajar a los personajes muchísimo más allá de solo hablar de hechos reales. Sí, totalmente. Claro, a mí me gusta mucho una definición de, bueno, no me gusta el nombre que le dan a cierto tipo de escritura con la que a veces se me emparenta, porque me parece que es un nombre que estaba puliado, que se queda corto, en fin, pero que es autoficción, digamos, y todo el que le dicen que es autoficción es como que quiere defenderse de eso, porque es como que, no sé, feo, digamos, como categoría, pero me gusta mucho que el francés que se inventó este nombre, la manera en que definía lo que había hecho, y él decía que él había escrito una ficción sobre acontecimientos estrictamente reales. Y cuando yo lo escuché, dije, qué loco, porque es como lo que yo he sentido que he estado haciendo casi con casi todo lo que he escrito, o sea, más allá de que sea ficción o no ficción o lo que sea. No me sale muy bien inventarme cosas de lana. O sea, además creo que es imposible inventarse cosas. Uno siempre tiene como una raíz, digamos, que lo motiva a, el foco está puesto en determinadas cosas y no en otras. Hago otra digresión que ya voy a encauzar, pero el año pasado acá en Argentina hubo como toda una polémica porque se abrió un concurso que, como que por primera vez el concurso limitaba las categorías a género fantástico, pero entraban todos los géneros, poesía, cuento, en fin, entraba todo, incluso la poesía. Entonces los poetas decían como, pero ¿cómo voy a escribir poesía de género fantástico, de terror? ¿Cómo voy a escribir? Como que lo sentían como una afrenta
hacia la literatura personal, la literatura del yo, la que habla de cosas intimistas, en fin. Y yo pensaba que qué loco, porque es como también un buen shortcut para hablar de esas cosas que uno normalmente no hablaría si no tuvieras un sesgo, como si tienes que escribir un ensayo sobre el terror, habla de tus pesadillas, por ejemplo. O de, y también cuando vienen alumnos a algunos talleres que he dictado, a mí me interesa mucho, digamos, la parte en que un autor se pregunta por qué elegiste hablar de eso. O sea, ¿qué es lo que te hace mirar, digamos, ese tipo de vínculos? ¿Por qué tienes el ojo puesto ahí y no en otra cosa? Eso habla de la subjetividad de un autor, y finalmente es lo que hace, digamos, que un autor se distinga de otro, ¿no? O sea, todos podemos querer hablar de la relación con nuestros padres, pero ninguno es tu padre. O sea, es como que creo que siempre hay como un grado de subjetividad que es el que debe alimentarse, digamos, para poder encarar algo de manera singular y no genérica, porque si no estamos llenos de cosas que todo el mundo escribe. Entonces, a mí me lo que decía sobre usar los recursos de la ficción para contar cosas reales es un mecanismo, un procedimiento que a mí me interesa mucho porque sé, digamos, porque además soy lectora, que los textos tienen que, digamos, la mayor aspiración de un texto es que quien lo empieza lo termine, ¿no? Es como que tienen que ser, en ese sentido, lo digo con todas las comillas posibles, pero eficientes, ¿no? O sea, algo que funcione en términos de lectura. Entonces, yo puedo querer hablar de, no sé, de mis hijos, pero si a nadie le interesa más que a mí, realmente eso no cumple ninguna función en términos de pieza literaria, ¿no? Es como, entonces sí, creo que fui como muy consciente de que más allá de lo que contara, tenía que llegar a ese grado de eficiencia una vez más, ¿no? Y yo creo ahí de muchas de las cosas que dices, que estoy completamente de acuerdo, esa eficiencia yo lo llamaría como una eficacia narrativa, que creo que es algo clarísimo en tu libro, porque estás hablando muchas veces de temas que a una persona le podría parecer completamente irrelevantes, ¿no? Tu relación con tu madre, tu asunto con tus exparejas, tu experiencia con la maternidad, con la lactancia, todo eso podría parecer irrelevante o supremamente ordinario, ¿no? Algo que le podría pasar a casi todo el mundo, pero creo que lo que tú haces con maestría, y creo que esa es una de las razones por las que este libro es tan entrañable, es porque lo lees y sientes que estás viviendo esa experiencia, que tiene una eficacia narrativa, que es como un cuento que no te deja salir de ahí y te interesa saber por qué la relación con tu padre fue así o por qué la relación con tus parejas mayores ha sido así. Creo que eso es bien interesante. Yo quería hablar también un poquito sobre la distancia. A ti te han preguntado ya hasta la náusea sobre cómo ha sido tu experiencia de irte de Colombia, de llegar a un país que no conocías, cómo eso afectó tu escritura, cómo eso cambió tu mirada. Y yo creo que sí fue fundamental, sobre todo porque tú hablas de tu infancia, de tu juventud, con una mirada que no hubiera sido posible si no hubieras estado fuera, ¿no? Es decir, te volviste una extranjera para contar, para entenderte y para entender ese proceso a través de la escritura. Sí, totalmente. Pero creo que es una pregunta que sí, que me la hacen bastante, pero creo que se desprende un poco también de lo que escribo, como que hay claramente una postura, ¿no? Como alguien, un autor, un narrador que postura, digo, en términos como literales, casi, o sea, como que se posiciona en un lugar en general, como yo le llamo como un lugar, digamos, perimetral, nunca está en el centro, siempre mira, digamos, desde afuera algo, más allá de que lo que cuente sea supremamente cercano, creo que siempre está como parado afuera. Y yo creo que eso me lo dio la distancia, sin duda, la distancia no solamente física, sino también como simbólica o emotiva, digamos, como alejarme del objeto narrado, lo más que... Es una cosa que creo que se repite en algunos escritores exiliados. Yo no sé cómo sea tu caso, pero como que las pulsiones de escritura terminan siendo, o terminan estando como siempre muy ligadas a ese lugar de origen. O sea, por muy lejos que uno se vaya, termina hablando de aquello que, digamos, fue o no pudo ser en otro lado, o más que, no sé si son los temas propiamente, pero sí es como la búsqueda, ¿no? Finalmente, yo escuchaba el otro día a alguien, ay, ¿a quién era? No sé, alguien que lo escuchaba leer
un texto, ahora no me acuerdo quién fue, pero que decía que finalmente lo que un escritor está haciendo constantemente es como buscar pertenecer a algún lado, ¿no? Como si tuviera que labrarse un mundo a partir del lenguaje, a partir de, digamos, de eso, de sus historias y todo, para poder habitarlo cómodamente, porque estaba como un poco incómodo por fuera de eso, entonces necesitaba construirse eso para poder pertenecer a algún lado. Y me pareció muy como lindo como idea, porque no sé si es exactamente así, pero a mí sí me pasa que con cada libro o cada texto es como una búsqueda de explicaciones, ¿no? Como de por qué esto, por qué lo otro, que normalmente no arroja respuestas, por lo menos no respuestas como contundentes o certezas más que respuestas, sino que te deja quizá como con más preguntas o con puertas abiertas que es lo que te permiten también seguir como avanzando en esa búsqueda de explicaciones. Y eso insisto, y eso creo que tiene mucho que ver con tomar distancia, con desprenderse, ¿no? Como con desarraigarse para poder contarlo como sin demasiado sesgo. Y más que sesgo, hay otra cosa que me parece importante cuando uno quiere, digamos, por lo menos como encarar este tipo de escritura de la que estamos hablando, y es que hay como dos vicios como muy habituales y que son como extremos, pero que uno puede caer, pues, digamos, en ambos constantemente, y es como el autoflagelo y también la digamos, como la autocomplacencia, ¿no? Se diría, es como o darte con un bate en la cabeza todo lo que puedas o decir yo soy espectacular y nada me toca y estoy por encima de lo que cuento. Entonces, creo que buscar, digamos, el equilibrio entre esas dos vicios, entre esas dos taras de escritura, para eso también te ayuda a tomar distancia y mirar, digamos, tratar de identificar un poco como los márgenes de lo que quieres contar. Yo no sé si la palabra sea explicación, porque al final son textos que no te explican nada, ni creo que sea la intención, más allá de ti misma explicarte muchas cosas sobre lo que pasó en tu vida, lo que ha pasado en tu vida, quién eres, cómo te transformaste en eso, y más allá de explicar es relatar ese proceso, ¿no? Como dice nuestra amiga Leila Guerriero, los hechos son fáciles, lo difícil es entender qué lleva a las personas a ser lo que son, y creo que la escritura es esa experiencia, pero en tu caso, ese giro que a mí me parece, tan interesante es que lo haces con una honestidad sobre tu propia vida, ¿no? Porque es muy fácil tratar de entender las razones que llevan a las otras personas a ser lo que son, pero ya cuando uno aplica eso a sí mismo puede resultar una cosa muy dolorosa. Y si bien todo tipo de escritura es dolorosa y es un ejercicio de introspección, tú aquí ya haces un ejercicio de entender cada una de las cosas y con una honestidad que a mí me parece admirable, ¿no? Creo que pocos escritores pueden escribir sobre su propia intimidad, sobre su propia vida, sobre cosas que les han ocurrido con esa honestidad que lo haces, y justamente a lo que te refieres, no te estás dando duro todo el tiempo, latigando todo el tiempo, pero tampoco te estás engrandeciendo, simplemente estás poniendo ahí con un poco de humor, con un poco de melancolía, con una cantidad de elementos que hace que esos textos sean tan honestos, ¿no? Y creo que esa es una palabra definitiva en este libro, la honestidad con que tú escribes. Y lo que te quería preguntar es, ¿cuánto te costó emocionalmente poner esas palabras ahí? No, bueno, pues sí, es una muy buena pregunta, sobre todo porque es un libro como, yo siempre digo que es como un libro tramposo, porque es un libro que yo, o sea, no fue que yo dije voy a escribir un libro, sino como una compilación de textos que fue escribiendo por lo menos a lo largo de 10 años, que el primero no sé cuándo está fechado, pero el último seguro, tipo 2018, o sea, fueron muchos años. De estar haciendo este ejercicio, digamos, narrativo y también, y a mí me pasó algo ahí muy, no sé cómo decirlo, como curioso, y es que estos textos en general fueron textos escritos por encargo, lo he dicho varias veces, de revistas y así como que era lo que yo hacía, ¿no? Y la mayoría de esos textos fueron escritos en portugués. Con lo cual, digamos, tampoco tenía que, una de las cosas que juega mucho en la autocensura de un escritor, un periodista, digamos, de quienes hacemos algo con la escritura,
tiene que ver con la mirada de los otros, ¿no? O sea, ¿qué van a decir? ¿Puedo revelar esto? ¿Hasta dónde llego? ¿Cuál es el límite? Pero no, me van a odiar. O sea, todo eso a mí en este caso mucho no se me jugaba porque nadie iba a leer un texto en portugués. Tú Era decías, como, yo decía, esto lo voy a bueno, publicar en portugués en una claro. revista que nunca nadie va a leer, entonces Claro, nunca, nunca en la vida, o sea, no, no existe la menor posibilidad. Buena parte de los textos tienen esa libertad, si se quiere, o esa impunidad, más bien, de decir, bueno, esto no, no. Pero bueno, después sí fue una decisión cuando decidí publicarlos en castellano, como ahí sí pensé como, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? Sí. No sé, o sea, como que no, no, no sabía bien qué esperar de quienes podían sentirse, diría, retratados, por usar un eufemismo, pero a lo mejor acá en Argentina dirían escrachados, es la palabra. Entonces yo no sabía bien qué iba a pasar. Y fue un costo alto porque, bueno, siempre es un costo alto. Ya yo venía, digamos, padeciendo un poco ese costo desde mis novelas, porque también en mis novelas hay un montón de tienen que ver mucho como con vínculos familiares y tal. Entonces siempre la familia se siente que eso, como que estás un poco usándolos y perfectamente, digamos, como entendible, comprensible y legítima su molestia. Pero también es legítima mi posición de decir, bueno, esto es lo que yo hago y yo tomé, digamos, como este camino y no, y hay algo que me parece muy claro, que yo por suerte creo que quizá porque tengo esta cosa como que yo tampoco soy muy arraigada, digamos, como que rápidamente dije, bueno, yo no voy a entrar en esta, ¿no? No voy a entrar en disculpas y no sé qué. Sino que bueno, es una decisión y dejar muy claro que, digamos, la escritura, lo que yo hago con la escritura es parte de mi vida, pero no es un calco de mi vida, o sea, mi vida transita por una vía completamente distinta. De hecho, en última instancia, una vez, bueno, hablando de Leila, ella me decía alguna vez que lo que más le parecía, como me dice, es muy loco lo de primera persona, porque es un libro que como que parece revelar muchísimo y está como constantemente como exponiéndonos a una intimidad y a una cosa que uno dice, wow, ¿cómo conté esto? Pero al final no sabemos nada de ti, ¿no? Al final es como que la narradora permanece oculta, o sea, no sabemos, o sea, cosas fácticas, ¿no? O sea, por eso no es periodismo, sino es que más bien es como eso, como un género medio híbrido, ensayístico, no sé. Entonces, eso, como que no, no es como que yo quise, digamos, tener claro para mí, también dejarle claro a los demás que esa no era mi vida, o sea, que es, no sé, parte de, pero es una de las tantas aristas que conforman la vida de alguien. Pero bueno, pero más allá de mis propias explicaciones y de las que le dieron a los demás, por supuesto que tiene costos, porque también uno puede pretender que la gente entre en esa, digamos, en entender tus procedimientos, ¿no? Es como, no sé, básicamente yo cuando me preguntan esto, otros autores, les digo, mira, lo mejor que le puedes decir a tu mamá es que no lo lea, o sea, de verdad, o sea, como que en última instancia siempre va a haber algo que con lo que el otro, las personas cercanas para quienes hacemos este tipo de escritura, eso que como que tiene que ver con lo vincular y con lo íntimo y todo, siempre va a haber alguien que se va a sentir afectado o mal representado o no sé, invadido. Y es algo con lo que hay que aprender a transitar. Yo no creo que tenga solución, yo creo que la mejor solución es la claridad. Es eso. Yo creo, bueno, creo que a todos los que escribimos ficción o no ficción, siempre nuestra propia vida es una materia prima sobre la que es imposible no pasar. Es decir, al final estás teniendo una experiencia completamente subjetiva en la que estás hablando, pero cuando lo publicas bajo la forma de una novela, digamos, hay cierta Claro. protección, ¿no? A mí me pasa que cuando estoy escribiendo una novela digo, bueno, si mi tía tal lee esto, al final le puedo decir, no, yo no pasó nada de eso, le pasó a un personaje, entonces no va a pensar mal de mí y se me quita un poco el pudor de publicarlo. Pero tú, en primera persona, estás hablando de ti, aunque estoy de acuerdo contigo, no es la historia de tu vida, es cómo tú miras el mundo a partir de lo que te ha pasado. Y por eso vuelvo a lo que dije al comienzo sobre la universalidad de ese libro. Puede ser la historia de una mujer que nació en Colombia, que creció en Cartagena y que luego se fue y que ha tenido relaciones, tal y tal, pero al final estás hablando de la experiencia universal de ciertas cosas
que viven las mujeres en particular, ¿no? Los novios, la relación, la iniciación sexual con las amigas, luego la maternidad, luego todo ese capítulo que a mí me gusta muchísimo, que es de tu relación un poco ambigua con la imagen del padre. Son todas cosas que podrían ser temas de ensayos, pero que tú lo estás contando a través de cómo tú lo viviste, y ahí está la genialidad para mí de estos textos, ¿no? De nuevo, que no es la anécdota, ni sabemos lo que te pasó a ti, y al final, que sea o no biográfico es lo más irrelevante. Lo importante es la experiencia que sale de esas páginas y lo que nos dice a nosotros esa experiencia como lectores. Sí, y además yo siento que casi cualquier tipo de literatura, más allá, o sea, más allá de que es cierto que acá hay como una ambición o un objetivo claro, y es un poco hacer eso que tú dices, que hace, ojalá sea, o sea, tan así como con ese énfasis que lo dices, porque uno quiere eso, o sea, yo quería eso, pero que yo siento que incluso también como cuando leo, yo siempre estoy buscando experiencias, ¿no? O sea, finalmente uno está tratando de eso, de sumar experiencias, más allá que sean experiencias de lectura o experiencias de otro tipo, de consumo de otro tipo. Entonces, cuando también hay algo que es como una muletilla que me digo casi todo el tiempo, que repito por ahí, es que una cosa es que a ti, o sea, un autor te diga en su texto, no en el sentido literal, sino como que te transmite en su texto, esto te lo cuento porque me pasó a mí, y otra cosa es, esto te lo cuento porque también te pasó a ti. Y puede que no te haya pasado en un sentido como fáctico, otra vez, sino como que te está pasando en la medida que te lo cuento. O sea, estoy transmitiéndote mi experiencia de manera que la puedas, valga la redundancia, como experimentar o sentir en tu propia, eso, como cosmovisión, ¿no? O sea, como que un poco mi cosmovisión penetre en la tuya y puedas ver cosas de manera similar. Es ahí donde está como la confluencia de miradas. O sea, yo creo que finalmente estos textos lo que intentan contar es una mirada sobre el mundo. Es alguien que mira de determinada manera, capta una narradora, digamos, que uno supone que es la misma, que ha atravesado varias situaciones a lo largo de la vida, en un rango de tiempo. Entonces, por supuesto que ha cambiado de mirada, por supuesto que ha cambiado de casa y de, digamos, de posturas y todo, pero permite, digamos, es como abarcativo, en el sentido que te permite, digamos, en algún momento linkear con alguien, digamos, con alguien, con un lector X, cualquiera. Te permite, digamos, como que haya un chispazo de coincidencia, porque es, insisto, porque es abarcativo, porque es un tiempo de vida largo, porque finalmente, digamos, se trata de una narradora mujer contemporánea, joven, latinoamericana, a la que le han pasado cosas bastante ordinarias, digamos, tampoco es una rareza, no hay nada estrambótico ahí. Y eso es lo que yo creo que permite que uno como lector pueda decir, esto no me pasó, pero me pudo haber pasado, o me pasó esta otra cosa, pero pensé algo similar, porque finalmente estamos compartiendo un escenario común que es temporal, cosa puede que no sea físico, tú vives en México y yo vivo en Buenos Aires, pero por ahí compartimos, digamos, generacionalmente un montón de experiencias similares. Entonces creo que, bueno, que un poco va por ahí también. Uno de mis ensayos favoritos, uno de mis capítulos favoritos del libro, perdón, y que volví a leer ahora preparando esta presentación, es el de tu relación con el mar, ¿no? Yo siempre he creído que, siempre que pienso en ti por alguna razón, vienen imágenes que tienen que ver con el mar, y también siento, como lo cuentas ahí, que ha sido una presencia constante en tu vida, con muchos cambios. Pero yo también creo que es una presencia que ha permeado el ritmo de tu escritura, ¿no? Yo veo mucho en la manera como escribes esa cosa que tiene el mar, esa cosa que ese ritmo tan particular, esas emociones en las que nos pone cuando estamos frente al mar. Si nos puedes contar un poco cómo es tu relación con esa entidad marítima. En esa entidad marítima. Muy bien. Bueno, es muy ambivalente, sería la palabra. Y a mí me gusta, es un texto, también es uno de mis textos favoritos, me gustó mucho escribirlo.
Es un texto además que vino como del fallido. Me encargaron un texto sobre como una sección que había en un diario de acá, que era como una cosa personal, bueno, no sé. Y yo mandé esto, una versión mucho más corta de este texto, y no les gustó. Me decían, no, pero queríamos algo personal. O sea, bueno, pero me parece súper personal, es como es el territorio en el que crecí. Bueno, no, no les gustó, entonces yo como que lo archivé. Y después en otra revista me dijeron, bueno, era una revista temática, y decían, bueno, este mes lo vamos a dedicar al territorio. Queremos que escribas un texto sobre el territorio. Ustedes a veces están unas consignas tipo, queremos que escribas con el alfabeto, ¿ok? Entonces era sobre el territorio. Y dije, bueno, y ahí pensé, me tardé en acordarme, pero dije, bueno, tengo este texto sobre el mar, o sea, ¿qué territorio más, o sea, me podría resultar más representativo y simbólico que ese? Entonces ahí desarrollé un poco más este texto. Y yo creo que digamos que a mí me dejó cómoda el resultado, básicamente porque yo creo que ese texto tiene algo que debe ser, creo yo, por lo menos en mi caso, como el impulso favorito de escritura, que es la ambivalencia. O sea, cuando algo es capaz de producirte al mismo tiempo como sentimientos opuestos, ¿no? Encontrados. Sí, bueno, yo no puedo desprenderme de este lugar porque básicamente es como lo que me constituye, yo pertenezco. Es como si fuera como un pariente, pero lo quieres lejos porque al mismo tiempo te produce un montón de cosas que no están buenas, como miedo o fastidio o te trae recuerdos que no te gustan tan, no sé. Es como eso, como un territorio en el que yo me puedo parar y decir, me encanta, pero lo odio. Y es eso el texto del mar. Y a lo mejor lo que dices del ritmo es, o sea, lo encuentro bastante acertado, porque yo trato de buscar eso en la escritura, esa ambivalencia permanentemente. O sea, no, me resulta muy, bueno, no me sale, pero tampoco me lo propongo escribir como sobre cosas que no contengan esa ambivalencia, o sea, que algo que me parezca, que me produzca solo felicidad o placer o algo que solamente me produzca una rabia infinita. En general parto de la rabia o de la molestia, digamos, pero intento, digamos, que en algún momento haya en toda esa oscuridad rabiosa una especie de ventanita de luz. Y ahí entra, bueno, esto que te digo de la ambivalencia, que es lo describiría, digamos, como mi impulso de escritura favorito. Sí, de acuerdo, porque está esa ambivalencia del mar que a veces es muy calmado, pero también es feroz por dentro, ¿no? Que se ve como Claro. una cosa gigante, calmada, pero y yo siento mucho eso cuando entro en tu escritura, que en apariencia es muy calmada, pero tiene una ferocidad interna que lo va absorbiendo a uno. Y en esa, no sé si la comparación sea acertada, pero leyendo el capítulo del mar pensé en eso, ¿no? Y otra tema que me encanta, que está también que atraviesa el libro, es a veces, y esto me tocó a mí un poco, es esa incomodidad de ser escritor, ¿no? Y cómo los otros te ven, ¿no? Cuando cuentas esta residencia de escritura, todo lo que pasa ahí, luego en otro texto cuando hablas en Perú, cuando vas a un festival literario y te entrevistan y te hacen unas preguntas rarísimas o las mismas preguntas de siempre, y como que la gente espera que los escritores respondamos cosas como muy sorprendentes o como que demos lecciones de vida. Y es una situación también muy incómoda, ¿no? Muy ambivalente. Sí, totalmente. Bueno, claro, yo creo que fue el último, el de residencia, y es en el que todavía me reconozco mucho, porque bueno, obviamente porque me sigue pasando y siento que ahí se dieron también un montón de cosas que me enfrentaron como con mi propio, que no me había pasado, bueno, esto es como algo que le pasa supongo a buena parte de la humanidad y mujeres, digamos, que tenemos hijos. A mí cuando tuve mis hijos es como que un poco frené toda esta cosa voraz digamos, que tenemos los escritores, que si nos invitan a un festival, listo, vamos, donde es una residencia, hice residencia en cualquier lugar. O sea, como que no miras mucho, porque básicamente uno lo que necesita es tiempo, ¿no? Como tiempo, y si te dan plata mejor, porque entonces puedes no trabajar, no sé. Pero bueno, cuando entran como a jugar, ya, bueno, ya uno crece, no sé qué, entran como a jugar otras cosas, y esta fue la primera vez, después de que yo ya tenía una familia y todo eso, que se me presentó la posibilidad de hacer una residencia que no era tan lejos, tal, y dije, bueno,
Está bien, lo voy a hacer. Entonces creo que como con otros ojos, ya como si me hubiera ido como otra dimensión y de repente volviera, ahí como con otros ojos pude ver eso y me parecía al mismo tiempo, decía, es completamente ridículo y después decía, pero qué valioso porque, bueno, no sé, pues, de esa residencia no salió mucho más que ese texto sobre la residencia, pero la idea era, digamos, como que uno pudiera producir en esas condiciones algo. Entonces como que me pareció súper interesante porque te pone, digamos, así como de frente ante un oficio que elegiste muchas veces de manera como inconsciente. Buena parte de las razones no están, digamos, como nunca formuladas en una lista. Quiero ser escritora porque tal, 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 pero se dan y bueno, entonces uno se sienta y dice, bueno, ahora acabo con esto, ahora qué es lo que hago yo, cómo. Y me gustó, digamos, lo que más me interesó, digamos, de contar en ese texto. Es esto de la, digamos, como de la, ¿cómo se diría? Como porque te lo juro que lo tengo como en portugués, que es como la dislocación, o sea, como cuando uno lo cambian de lugar y entonces tiene que mirarse, o sea, como que estoy acostumbrada a mirar desde un lugar, por ejemplo, acá en mi escritorio, entonces si yo escribo sobre un personaje que está en una residencia en Brasil, la miro desde acá, pero si me cambias de lugar también, o sea, forzosamente cambia mi mirada, entonces, ¿quién? Yo me preguntaba constantemente, de verdad, parece una pregunta como re capciosa, infantil, pero entonces, ¿quién me mira desde ahí? O sea, si yo estoy acá y nadie está ahí, entonces, ¿cómo qué pasa, digamos, con esa distorsión de, o sea, cómo me miro yo desde acá mismo? O sea, ¿cómo podía narrar? Bueno, nada, es como medio embrollada la formulación, pero me parecía como interesante como ejercicio forzoso, porque no fue tampoco que yo dije, elegí, voy a irme a esta ciudad. O sea, me tocó estar ahí y vivir todo eso y decir, bueno, ¿qué hago con esto, digamos, en este lugar, en estas circunstancias? ¿Qué puedo hacer con esto que finalmente es mi oficio? Porque no fue que me obligaron, es como que, ok, ahora salgo con esto. Bueno, como uno dice, tipo, la hora de la verdad, o sea, la hora de la verdad, ¿qué haces con eso que elegiste? Bueno, y fue genial, la verdad. Pues, me deben odiar la mayoría de los que fueron ahí porque las descripciones tampoco son muy, pero bueno, por ahí con suerte ni Pero lo ahora que leyeron. lo dices, fíjate, entiendo también este libro primera persona como un juego de miradas, ¿no? Cómo decir, las cosas varían tanto desde dónde se miren y cómo se miren, y la experiencia Total. va pasando el tiempo, ¿no? Que era otra de las cosas que me fascinó al releer el libro, esa reflexión sobre cómo la memoria y el pasado son en realidad una construcción que uno va haciendo y cómo la escritura es simplemente un intento de darle un enfoque a ese pasado que va variando con todos los días, ¿no? La memoria no está ahí, la memoria se construye y la escritura simplemente pretende darle una estructura y una mirada a ese pasado que puede ser mil pasados. Y me gustó la reflexión que me quedó del libro sobre eso, sobre el pasado y la memoria, que creo que es la materia con la que trabajas en este caso. Sí, la escritura finalmente creo que es como un intento por dejar registro, ¿no? De algo. Hay una frase que me gusta mucho que se la robo siempre a una autora argentina que se llama Eve Bújar, que ella tenía como respuestas muy así, como que uno no sabía si se estaba haciendo la tonta o es que era muy profundo lo que estaba diciendo, pero no alcanzaba a entender. Y ella decía siempre, no, escribir es recordar, o sea, escribir es recordar, pero no lo decía recordar en un sentido como, a ver, filosófico o psicoanalítico, ella decía recordar porque es como tipo, Juanito, siéntense y cuénteme qué hizo en las vacaciones. Entonces uno empieza a hacer como una lista de lo que recuerda o de lo que cree recordar, digamos, y Quería dejar recordar. un, exactamente, y deja como un, y sientas como un registro de eso, y es una manera también como de aferrarse a esa memoria que de otra manera se te va a ir, o sea, de otra manera se va a perder. Entonces es como una lucha un poco contra eso, contra lo que siempre sucede, y es que la memoria no permanece, no es como una especie de ficción, de falacia, ¿no? Entonces, sí, me parece que siempre estamos haciendo como un ejercicio de memoria y digamos, y la manera de dejar constancia de ese ejercicio con más y menos virtuosismo, por supuesto, que Béjart lo hacía de una manera impresionante,
es la escritura. Entonces, ¿no? Tratar de dejar registro de eso que de otra manera olvidaríamos. Otro de los, ya digamos se nos está acabando un poco el tema, pero no quería el tiempo, pero no quería dejar de mencionarlo. Me es muy impresionante la manera como tú hablas de la maternidad. Siempre me ha impresionado. Recuerdo mucho el texto sobre la lactancia que yo además incluí en una antología de textos que hicimos hace unos años, y aquí encontré todas las referencias que haces en primera persona a la maternidad son bien, bien fuertes, ¿no? Y me impresiona también como muchas autoras, recientemente autoras más o menos de nuestra generación, mexicanas, argentinas, colombianas, pienso en Guadalupe Nettel, en Jasmina, que está conectada, en Isabel Zapata, que han escrito sobre esa experiencia tan compleja y sobre la que yo tengo tanto respeto y tan poca capacidad de opinar, que es ser mamá, ¿no? Si nos cuentas un poco cómo has llevado esa experiencia a la escritura. Bueno, yo, a ver, justo ese texto es uno de los pocos, yo tengo muy pocas experiencias de escritura que me pasó eso que dicen, como que me senté y escribí, como de esa cosa que a veces uno escucha en los escritores y dice, no, lo escribí de una sentada. Siempre como que dudo de eso, porque bueno, de una sentada uno no hace nada, pero, o sea, pero entiendo, digamos, como la metáfora de sentarse y escribir de una sentada, porque me pasó con este texto y alguno más, que fue así, pero no una sentada literal, digamos, no fue básicamente porque tenía un bebé y no podía sentarme, pero sí durante, digamos, mientras estaba transitando la experiencia que intentaba contar, que es muy distinto a cuando uno, no sé, transitó la experiencia, se para, digamos, en un lugar en el futuro de supuesta, digamos, como con cierta razón, como de superioridad moral, porque ya transitaste por algo y lo intentas simplemente reproducir como lo ves desde el futuro, ¿no? Entonces, no fue eso, sino que mientras me estaba sucediendo eso, yo quería hacer algo con eso que me estaba pasando. Y yo suelo atribuir ese tipo de, digamos, como de impulso de escritura, que es como una escritura, son textos escritos como desde la necesidad, ¿no? La necesidad que no puedes hacer, digamos, mayor cosa con eso, más que sentarte y hacer algo, digamos, una masa de palabras y ponerlos en algún lado. Y además recuerdo, digamos, que en ese momento, mientras me pasaba esto, que fue, estamos hablando de un texto para, por supuesto, hay mucha gente que no lo habrá leído, todos, supongo, los que están oyendo, menos Jasmina, pero digamos, se trata de un texto sobre una madre, que bueno, que soy yo, una narradora, que tenía como muchas dificultades para darle de darle la teta al hijo, para alimentarlo. O sea, nada más frustrante para una madre que ver que el hijo no lo puedes alimentar, era como muy fuerte. Y bueno, un poco trata sobre eso. Entonces, bueno, nada, hay como muchas aristas, pero se pues, trataba de eso. Y yo me acuerdo, digamos, que mi pareja, que estaba pues conmigo en ese momento, o sea, sigue estando, digo, pero estaba como muy cerca en ese momento, me decía... me veía tan desesperada que me decía, y está dicho en el texto, me decía, toma notas por lo menos, toma nota, escribe esto, haz algo con eso, porque si no, es como que te vas a ahogar. Y fue lo que empecé a hacer, empecé a tomar notas, empecé a sentarme, a escribir, tipo, entre, lo alimentaba, me sentaba, lo alimentaba, me sentaba, era como, entonces, eso, en primer lugar, creo que le da como una especie de intensidad al texto, que tiene que ver con que yo estaba padeciendo eso en ese instante. Y, pero por otro lado, lo que dices de, digamos, del desprejuicio quizá sobre, frente al tema de la maternidad, para mí tiene que ver un poco con lo que hablábamos al principio también, de, digamos, de pararse en un lugar en el que uno diga, yo no transo con mi oficio, ¿no? O sea, como que esto es lo que hago, más allá de que muchas veces me han preguntado, ¿y qué pasa si en el futuro tus hijos leen las cosas y no sé, bueno, o sea, ¿qué va a pasar? Primero me alegraré de que finalmente se alfabetizaron y todo, o sea, todo bien, pero además, digamos, tendrán que vivir con la idea de que su mamá es la mamá perfecta que soy, amorosa, divina, bla, 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 y además la que escribe estas cosas, o sea, no me parece
que haya que tenerle miedo a la reacción externa, una vez más, a la mirada de los otros, porque creo que la mirada de los otros, sobre todo de los cercanos, de la gente que te modifica un poco la vida, porque si el día de mañana, no, o sea, no, no voy a decir necedades, si el día de mañana un hijo mío se enoja conmigo y no me habla, me muero, pero quiero decir, no le tengo temor a ese futuro, porque creo que digamos que lo ideal para mí es que todo el mundo sea capaz de vivir con lo que le tocó en suerte, digamos, bien sea una mamá bizarra o una mamá amorosa, una mamá no sé qué. Entonces, creo que tiene que ver con pararse en un lugar en el que no haya el más mínimo temor frente a la mirada de los otros. Sobre todo cuando uno tiene, digamos, el suficiente grado de, digamos, como de honestidad, no sé si es la palabra, pero me sale decir honestidad, como para saber que no está tampoco traspasando unos límites innecesarios. O sea, no es como que yo esté hablando de asesinatos o de violaciones y haciendo apologías de cosas que no, pero que es como consecuente con las cosas que necesita decir y no abstenerse. O sea, yo siento que cuando uno se guarda cosas en ese sentido, cosas que necesita decir, está siendo mezquino con su propio texto y eso se termina notando en el texto. No me preguntes cómo, pero uno lo termina notando. O sea, hay algo que le falta a esto y no. Y siento que tiene que ver con eso, con guardarse cosas por temor, por a lo que digan los otros, a lo que pueda decir alguien el día de mañana. Por ese tipo de cosas no le hacen bien a un texto. De acuerdo, y no estás hablando, como dices, de cosas ilegales o impensables, sino de cosas fundamentalmente humanas, que imagino yo que cualquier mamá ha sentido y ha querido expresar, y muchas veces la imposibilidad de expresarlo es lo que lo hace más difícil, y tú tienes la valentía, porque yo también creo que este es un libro súper honesto y súper valiente, de ponerlo en palabras, ¿no? Y ahora hablabas, si quieres, antes de ver si el público tiene preguntas, ahorita hablabas de esa mirada de los otros sobre los textos, que a veces es tan aterradora, pero a mí hay una que también me aterra, y es volver sobre lo que he escrito, digamos, ni siquiera lo que he escrito hace muchos años, lo que escribí hace 2 días, y es que me da mucha vergüenza releerme, porque me encuentro ridículo, pero no sé si a ti te pasa lo mismo, esa dificultad de volver a leer lo que uno publicó o escribió, y más en textos como estos. Sí, totalmente, totalmente, me pasa, sufro mucho, por eso cada vez que, digamos, cada publicación me cuesta muchísimo, porque es como que ya no puedo volver atrás, o sea, es como que lo sueltas al mundo, pero lo que sí aprendí a hacer, o sea, el primer libro me costó muchísimo, el segundo más o menos, pero ya en este punto lo que aprendí a hacer es a no, definitivamente, ni hacer el intento por abrir el libro, o sea, no veo ni la foto de solapa, o sea, son cosas que ya está, se fueron, y las perdí, o sea, no son mías, ya sé que es como un lugar común, y todo el mundo dice, los libros cuando salen ya no son tuyos, o los hijos crecen y se va todo eso, bueno, igual, yo siento que cuando los libros salen, ya está, no hay mucho más que puedas hacer al respecto, y me parece lamentable, y me he visto a mí misma a veces en situaciones como de tratar de ayudarlos, o sea, una vez publicados, o sea, como que, uno trata de explicarlos y sobreexplicarlos y no sé, tipo un periodista te pregunta, ¿pero qué es que hiciste? Es decir, me parece tan innecesario porque en lugar de ayudarlos un poco como que los arruinas porque los haces como minusválidos, o sea, como que necesitan de, no sé, o de su mamá para que los empuje y los entiendan mejor. Yo creo que si un libro no, o sea, no tiene el recorrido que uno siente que se esperaba que tuviera o que no le entienden de la manera en que uno pensó que, bueno, está bien, es algo con lo que también, digamos, uno tiene que aprender a avanzar, ¿no? Es dejarlos atrás, que hagan su camino y listo, no preocuparse más, es como medio abandonarlos. Y porque lo mejor que te puede pasar, y seguramente te ha pasado, es que alguien se acerque y te diga, oye, leí tu libro, y te diga algo que ni siquiera pensaste, o sea, como, sí, que, claro. Como que dices, mira, o sea, como qué bien, no tengo que mandarlo con un instructivo, o sea, los libros hacen su camino, la gente se los apropia, los lee de la manera en que mejor les sale, que muchas veces es la, digamos, una manera mucho mejor de lo que uno imagina que lo pueden leer, ¿no? Entonces, sí, volver sobre los propios textos es
trágico. Yo no lo hago, hace mucho que no lo hago porque me da terror y porque me sumo así como en un estado de ánimo lamentable, como puedo ser tan boba de escribir esto, qué ridículo es, y no le hace bien tampoco al futuro de lo que escribas. Y está bueno también eso, pensar que lo que sigue es siempre mejor, por lo menos para uno, ¿no? En términos Sí. de, no sé. A mí solo con que se acerquen y me digan, leí tu libro, ya quedo contento. A secas, no quiero Ya saber qué solo te que lo digan, ya pareció. está bastante bien, muchas. Pero sí, claro, no tienes, digo, para cualquier escritor, la idea de que lo que ya pasó tiene que quedarse ahí y que lo que viene es mejor. Me imagino que es lo que te hace seguir escribiendo, ¿no? Es el impulso, Claro. como decías, y el impulso del que también hablaste a lo largo de esta charla de tratar de entender y tratar de explicarse muchas cosas que quedan ahí, reconstruir muchas que falta por explicar. Creo que ya llevamos como una hora. No sé si haya preguntas del público. Me parece que no las han mandado, pero te quería agradecer, Margarita, por este tiempo. Por tu libro, le recomiendo a todos los que escucharon nuestra charla, que me imagino que saldrán inmediatamente a comprar y a leer el libro, que lean todo el trabajo de Margarita, porque realmente es una voz muy particular, un trabajo de escritura muy cuidado y una experiencia de lectura muy, muy satisfactoria y emocionante en mi caso. Y de nuevo te agradezco por todo esto que nos contaste el día de hoy y te felicito de nuevo por tu libro. Gracias, Felipe. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y yo quiero agradecer también así como súper, súper especialmente a Antílope, la editorial, porque nada, hace rato que Jasmina me decía, ay, queremos tu libro, y así finalmente lo pudimos hacer este año, y me parece hermosísima, y nada, llegar a México en semejante casa tan bonita. Así que bueno, muchas gracias, Felipe, y gracias a todos. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde.